Yo aprendí en terapia que existe el amor consumado. Cuando yo entendí ese concepto, para mí el amor consumado era lo que yo veía en películas. Consumado era cuando la gente tenía relaciones por primera vez. Claro, se consumó el matrimonio. Se consumó el matrimonio. Y resulta que la realidad es que el amor consumado es ese amor de pareja compuesto por tres cosas en igualdad de condición, un triángulo perfecto de intimidad, placer y compromiso. Si no están los tres, no es una relación pareja. Y te pongo un ejemplo. Yo, por ejemplo, puedo tener intimidad contigo. Quiero notar intimidad eso. Intimidad es poder decirte, mira, Cristina, estas son mis emociones, mis sentimientos, esto es lo que yo quiero. Abrirme a ti. Eso es mi intimidad. Puedo tener un compromiso contigo, decir, mira, patria o muerte contigo, yo soy leal a nuestra amistad, pero si tú y yo no tenemos placer, no somos una pareja, somos amigas. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que empezamos a confundir los roles en la relación y tú ves chistes como que parejas que tienen 20 años y dicen, ay, no, parecemos hermanitos. Eso no es gracioso. Ah, sí, a mí no me parece gracioso. Eso es terrible, terrible. Mejores amigos. Exactamente.